Mira, quiero que cojáis los dos comodines, ¿ok? Y ahora de todas las cartas, que veáis que son diferentes, o creedme, ¿vale? Porque es muy difícil verlas todas las cartas. ¿Tú perdona cómo te llamas? Naya. Naya, yo sí te he encantado. Cógete una por ahí, la que tú quieras, mírala. ¿Vale? ¿Te gusta esa? Sí. Y déjala por ahí. Cuando yo te diga ya, la metes, ¿vale? Ah, ya la he metido. ¿Ya la has metido? Bueno, pues mezcla. Mezcla bien, no sé si va a salir esto. Mezcla ahí bien. Ups. Fuerte. ¿Y cómo mezclo? Ah, como tú quieras, lo importante es crear el caos. Ahí está, perfecto. De hecho, mira, para que veas que yo sé que no te fías de mí, con lo cual quiero que veas que tu carta sigue por ahí, ¿vale? Si no la ves, no pasa nada, yo repito otra vez, ¿vale? ¿Está por ahí, sí? ¿Ok? No sé si va a salir esto, ¿eh? Pero mira, vamos a coger los dos comodines, ¿vale? Y de todas las cartas vamos a intentar encontrar la tuya. Yo no la voy a encontrar, vamos a encontrar los comodines, ¿vale? Atento, mira, fíjate. Vamos a cortar así y vamos a pelar. Esto se llama pelar las cartas, ¿vale? Un tipo de mezcla. Y ahora, fíjate, atento. No parpadeéis porque os lo perdéis, ¿vale? Voy a cogerlo así. Eso hay que decir una, dos, tres. Viene una carta. ¿Cuál era la carta? Sí, sí, corazón. Cógela. ¿Enseñan a la cámara? ¿El 6? Pero mira, vamos a repetirlo porque sé que no lo estáis creyendo. Coge otra vez y vamos a... Repito, este es uno de los juegos que más le gusta a los magos. ¿Por qué? Porque el mago no hace nada. Lo hacen todos sus ayudantes. ¿Ok? De hecho, mira, fíjate. Hacemos así. Y ahora este es más rápido todavía. Atento. Fíjate. Voy a coger los comodines. ¿Me puedes ayudar? Cógete tú. Este para. Así boca abajo. Se ve aquí. Mira, fíjate. Una, dos... Si viene ahí, cógela. Y de hecho la última, fíjate. Yo sé que estáis pensando que, bueno, a lo mejor tocando las cartas y tal, pues puedes conseguir. Entonces vamos a hacer un truco de magia con cartas sin tocar las cartas, ¿ok? Mira, quiero que veáis, diferentes todas. Cógete una última por ahí, coge una y solo mírala tú, ¿vale? Solo tú. ¿Ok? Métela por ahí. Cuando me digas donde quiera, métela por ahí. Y de hecho, mezcla y quédate la baraja, no la vamos a usar. Quiero que piense en el color, si es negra o si es roja, ¿vale? Piensa, no me engañe, ¿vale? ¿Estás pensando? Vale, creo que lo tengo. Piensa ahora si es figura o si es número, porque hay JQOK o los números de una de las al 10, ¿vale? Piensa si es figura o si es número. Vale, creo que lo tengo, no sé si... Esto a veces no sale, ¿eh? Piensa ahora, pues ya, en el número concreto o en la figura concreta. ¿Lo tienes? Vale. Por último, piensa en el palo. Picas, corazones, tréboles o diamantes. ¿Vale? Vale, creo que lo tengo. Fíjate que de todas las cartas, podría haber cogido la que tú has querido. Ahora dime la verdad. Yo creo que tu carta es negra, ¿verdad? Podríamos dejarlo aquí, ¿no? No, pero yo además sé que tu carta es un número, ¿a que sí? Y tu carta es de trébol, ¿verdad? Sí. Es de trébol. Y además yo creo que es... Es alto el número, ¿no? Es el 9 de trébol. Sí.